¡Feliz 2022! Y hola, yo soy YouTube. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Pues feliz año nuevo para empezar. ¡Feliz 2022! Y pues sí, hoy es 1 de enero oficialmente. Estamos en el 2022. Y pues fíjense que ayer que yo estaba esperando a las 12, me di cuenta que hay diferentes tipos de personas en los fin de año, en los fines de año. Por ejemplo, están diferentes, no diferentes, bueno, sí, diferentes tipos. Pero también están las diferentes familias y también las diferentes tradiciones que tiene cada familia, vea. Por ejemplo, mi familia, la tradición que tenemos, que es como lo que hacemos todos los años, es como... Bueno, nos ponemos el estreno, luego vamos a la iglesia, luego regresamos a la casa, comemos y nos estamos sentados en la sala haciendo nada, ¿verdad? Hasta esperar hasta las 12. En los años nuevos usualmente estamos viendo la caída de la bola de Nueva York o vemos lo que han pasado en otros países, vea cómo han recibido el año. Entonces, y bueno, a las 12 el abracito y pues cada quien a su camita, vea. Pero... en Navidad es diferente, en Navidad sí, iglesia, comer, regalos y luego esperar hasta las 12. Es lo mismo todos los años. Pero hoy yo me puse a pensar que hay diferente gente que tiene diferentes tradiciones y que así también hay diferentes tipos de personas. Así que en esto, eso verán en este video. En este video hablaremos sobre los diferentes tipos de personas en general, no en solo, sino que en general. Así que si tú te sientes identificado con algún tipo de estos personas que hacen lo en fin de año, pues deja aquí tu comentario, deja aquí tu like y un solo puedes pasarte de suscribir, vea, porque como pueden ver en el video anterior, tenemos una meta que tenemos que cumplir. Así que, sin más, que corra la intro. Quedé súper llena. Ya, no me quedé nada más. Falta el postre. Postre. Bueno, ¿por qué no? Traigo acá. Bueno, hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro último live del 2021. Y pues miren, aquí vamos a estar despiertos hasta las 12 para recibir juntos el año 2022. Cuéntenme aquí en los comentarios. Hola, muchas gracias por estarte conectando. Sí, un saludo, saludos. ¿Cómo están? Y pues cuéntenme qué comieron. Pues miren, yo me comí un lomo relleno riquísimo. Ustedes cuéntenme qué han comido. Cuéntenme también sobre sus propósitos. ¿Qué es lo que ustedes quieren cumplir en este 2022? Y pues miren, aquí vamos a estar hasta en la medianoche con Baby Yoda hablando con ustedes, ¿verdad? Cuéntenos de sus planes, cuéntenos de qué quieren lograr para este 2022. Y pues, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo para esperar a las 12 de la noche? Si ya se durmieron, si ya se van a dormir, ¿qué están haciendo? Cuéntenos, que aquí las vamos a estar leyendo. A ver, hola, hola, ¿cómo están? Baby Yoda, ¿qué estás haciendo aquí? No. Tú no, tú no, tú no. I am fucking crazy, but I am free.
Así que vengan, vengan, un abrazo, que ya son las 12, ya es el 2022. Vengan, abracen. Falta media hora todavía, todavía no es año nuevo, no son ni siquiera las 12. No. No se vayan a dormir, que ya falta poquito para que sean las 12. No, no voy a dormir, yo solo 5 minutos. Quiero descansar los ojos porque estoy cansada, pero no, no me voy a dormir, tranquilos. 12 en punto, medianoche. 3, 2, 1. Falta un minuto. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Unos momentos después. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Y bueno, ese fue el video. Esos fueron los tipos de personas que a mí se me ocurrieron. Pues, pero miren, no solo son esos, hay más. Están los que se comen las 12 uvas por los 12 deseos. Está, hay miles de más. Por ejemplo, dicen que si te pones de tu ropa interior de color rojo, pues también te va a dar suerte en el amor. Hay miles de cosas que la gente se crea, se inventa para esta fecha, pero creo yo que eso nace gracias a la inspiración que las personas tienen por iniciar un nuevo año. Entonces es donde uno sí se comienza, de la emoción que uno tiene, dice, bueno, me voy a comer las 12 uvas, aunque te estés ahogando después con las 12 uvas, pero bueno, vos te las comiste, ¿verdad? Y es también muy divertido ver, pero esos fueron los tipos de personas en año nuevo, están las diferentes. Por ejemplo, yo no me sabía el de la maleta, que si según dicen, ¿verdad? Según me dijo mi hermana hablando con ella, me dijo, hagamos el de la maleta, que este consiste que vos a las 12 salís a la calle con una maleta, eso significa que vas a poder viajar el siguiente año. Vamos a ver si funciona. Entonces, es muy chistoso saber todos estos tipos de personas y pues déjame aquí abajo tu comentario si alguna vez has hecho alguno de estas creencias o de estas ideas, de lo que sea, y si te han funcionado, pues, para ver si lo intentamos. Y bueno, yo me despido aquí con Baby Yoda. Les deseamos un feliz 2022, un próspero 2022. Esperamos que todos sus sueños y sus metas se hagan realidad en este año. Y pues recuerden siempre hacer lo que uno desea, ¿verdad? Y salirse de su zona de confort. Así que ya los veré la próxima semana con un nuevo video. Recuerda darle like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Y pues, como les digo, feliz año nuevo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.